Fósfera celebramos este 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, creado por iniciativa del Consejo Internacional de Museos en el año 1977. El Día Internacional de los Museos es una fecha ideal no solo para visitar los museos de la localidad, sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro, que ejercen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad. Cada año, el Día Mundial de los Museos desarrolla un tema central. El tema para 2024 es Museos para la Educación y la Investigación, que pretende subrayar la importancia de los museos como instituciones educativas dinámicas que fomentan el aprendizaje, el descubrimiento y la comprensión cultural. Sigue con Infosferas toda la acción del universo GLAM y este día en especial de los museos. Esteban Torres Ormazábal es historiador del arte de la Universidad Internacional SEK, también gestor cultural y museógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su trayectoria ha trabajado en bibliotecas, archivos y museos, especializándose en la gestión de proyectos educativos no formales en museos y TICs. Desde el año 2015 a la actualidad es jefe de Educación, Mediación, Audiencias del Museo Violeta Parra en Santiago de Chile. En el año 2011 funda y dirige el Museo Virtual Museo de los Museos. Como socio activo del Comité Internacional de Museos y COM Chile se desempeña como miembro del directorio del periodo 2020 a 2022 y anteriormente fue delegado nacional del Comité de Educación y Acción Cultural SEK Chile. Hola, ¿qué tal amigos de Infósferas? Bienvenidos a este maravilloso y genial episodio. Déjenme presentarles a nuestro invitado de hoy. Estamos desde Santiago de Chile con Esteban Torres Ormazábal, secretario de ICOM Chile, jefe de Educación, Mediación y Audiencias en el Gran Museo Violeta Parra. Y bueno, lo principal, es el director de la plataforma Museo de los Museos, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Esteban, bienvenido. Hola, muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Pues bueno, nos ve gente de todos lados, que obviamente es tu audiencia. En este caso, pues son la plataforma grande de los museos. Y pues bueno, cuéntanos un poco más cómo te metiste a este mundo de los museos, cómo llegas a la red. Pues mira, principalmente la historia tiene que ver con el contexto familiar. Creo que es fundamental el amor por las cosas, se genera precisamente en las infancias, en las niñeces, y en mi caso no fue la excepción. Debo agradecer, y siempre lo hago que puedo públicamente, a mi padre, porque él me motivó a conocer estos espacios. De hecho, todavía recuerdo cuando visité el Museo Nacional de Historia Natural acá en Santiago de Chile, que es uno de los imperdibles en la capital, y la verdad es que fue bien impactante ver ciertas reproducciones, estos animales taxidermizados. Fue de verdad una experiencia que a mí me marcó muchísimo. Y creo yo que esa experiencia, más allá de lo que yo aprendí específicamente sobre ciencia, sino que lo que significó estar ahí, sentir esos olores, ese impacto que me generaron las reproducciones, me marcaron. Y posteriormente me llevaron poco a poco al camino, en primer lugar, de la historia del arte, que es mi carrera, la gestión cultural, la museografía, y así sucesivamente hasta que creamos el proyecto Museo de los Museos. Fíjese qué importante es, amigos, que las infancias, los pequeñitos, tengan contacto con todo lo que son las instituciones memorísticas, museos, archivos, galerías, bibliotecas, porque puede determinar gran parte del futuro de lo que va a construir ciudadanía para nuestras comunidades. Totalmente de acuerdo, y qué bueno que lo mencionas, porque he tenido el privilegio, lo debo llamar así, de trabajar en instituciones de archivo, museo y biblioteca. Y uno, wow, se da cuenta lo fundamental que es en este proceso formativo, y sobre todo yo lo llamo, insisto, como el generar amor, generar interés, más que en esa etapa, sobre todo, más que generar conocimiento. Quizás el conocimiento más profundo se ve en otra etapa, y también hay otras instituciones que quizás lo profundizan más, como la academia, la universidad, entre otras cosas, pero generar ese interés, amor,
sobre todo vinculado con los objetos, que es un tema fundamental en las colecciones de los museos, me parece notable y que es algo que solamente la experiencia museal lo puede dar. Maravilloso, pues entramos, como ustedes pueden ver, con bombo y platillo para hablar de estos temas. Y ahora sí, les dejo esta pequeña cápsula que hemos preparado aquí en Infosferas para que vean un poco más del trabajo que se ha desarrollado en Museo de los Museos. No sin antes mandarle un saludo también a toda la gente que está conectada en vivo, la gente que nos va a ver en YouTube. Vean esta cápsula y regresamos con Esteban para platicar largo y tendido de este proyecto maravilloso que empezó como una visita al Museo de Historia Natural en Santiago de Chile y ahora es una de las más grandes comunidades en América Latina sobre los museos. Véalo. Museo de los Museos nace el 27 de agosto del 2011 con la finalidad de ser un museo virtual y crear una comunidad de Iberoamérica que reuniera a profesionales y personas que amaban los museos. Usando las redes sociales y principalmente un grupo de Facebook para ser el punto de encuentro y compartir contenidos, actividades u otro relacionado al tema. Con el pasar del tiempo, este espacio creció y actualmente reúne a 21.000 personas activamente y junto con ello, comenzó a explorar nuevas plataformas digitales para probar otros formatos. Hoy, la red de amigas y amigos cuenta con más de 14.000 personas en Facebook, 2.600 en Twitter, 13.000 en Instagram y 63.000 en TikTok, siendo uno de los espacios especializados en español dedicados a los museos y la museología más reconocidos en la región. Pues va la primera pregunta. Después de este bloque que vimos, quiero hacerte una pregunta, Esteban. Es algo curioso y me da mucho gusto el contenido digital. Cuéntanos qué pasa con Museo de los Museos. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se crea este concepto? Claro, mira, el concepto de Museo de los Museos nace ya cerca de 14 años atrás, Wow. cuando recién estaba empezando el boom de las redes sociales. Se puede decir que acá en Chile, sobre todo, estaba recién emergiendo Facebook. Y en ese entonces yo estaba trabajando en el área de educación del Museo de la Moda acá en Chile. Y en paralelo, hice un curso por ILAM, por la Fundación ILAM, donde estaba Ricardo Rubiales también impartiendo ese curso que tenía que ver con redes sociales, nuevas tecnologías. Era un tema que a mí igual ya me interesaba, pero a través de ese curso, el compartir con compañeros y además los contenidos que fue aportándonos Ricardo, nos abrió igual una gran ventana de posibilidades para estas nuevas herramientas digitales. Y entonces, como se me ocurre la idea de generar una comunidad a través de lo que a mí me apasionaba, que básicamente son los museos y la museología. Y creé un grupo de Facebook, así de, como de retro, y Sí. grupo que por lo demás sigue muy vigente y de hecho es la base, es la médula del proyecto Museo de los Museos, y hoy tiene cerca de 20.000 personas que forman parte de esa red. Y como te digo, es un grupo que también tenía esa intencionalidad, que no estuviese del todo dirigida por mí, sino que como toda buena comunidad se fuese articulando de manera natural. Y es así como se ha ido dando un poco ese grupo, y luego de eso ya empiezan a aparecer nuevas plataformas, y también la intención era ir explorando en cada uno de los formatos digitales, principalmente en las redes sociales, las diversas posibilidades y sobre todo también los distintos grupos objetivos y formatos con los cuales se iba a poder trabajar específicamente. Quizá en algunos no tanto con esas cualidades de comunidad, sin embargo en otras creo que sí se ha ido potenciando también. Y finalmente hacen de todo esto que es Museo de los Museos hoy en día una especie como de universo donde efectivamente se transforma como en una potente red de comunicación en torno a los museos y la museología de Iberoamérica. Yo eso también quiero destacarlo, si bien vamos incorporando contenido y levantando temas que tienen que ver con otros lugares del mundo. Principalmente esta red, yo la pensé y la estaba empujando principalmente para que sea una forma de comunicación entre personas de nuestra región, de Iberoamérica. También hay muchas personas como de Portugal, de Brasil, pero principalmente de habla hispana.
Sí, eso es lo que me ha llamado mucho la atención. Te hemos seguido desde hace mucho tiempo. En Infosfera no llevamos mucho tiempo, apenas van 9 años. Esta es la novena temporada. Pero desde que empezamos, es un parteaguas. Ustedes son un ejemplo. Digo ustedes porque también hay un equipo de trabajo que luego participa. Son las caras que no se ven detrás de nosotros, que damos la cara. Exactamente, Sí, totalmente de acuerdo. y cada que veo las publicaciones, la interacción que se da en el grupo, pues ves Paraguay, Chile, Colombia, Argentina, México, El Salvador, España, y me he notado también que hay comunidad latina que vive en Estados Unidos y Canadá, que también siguen Exacto. este grupo. Exactamente, y como te digo, ha ido creciendo enormemente, y ahí tú te das cuenta también de lo que implica para la sociedad el fenómeno museológico, o sea, lo relevante que es para también la cultura en general, el aporte de los museos, para obviamente servir de herramientas de memoria, levantar temas vinculados a la actualidad, temas que tengan relación principalmente también con las preocupaciones sociales de las personas actualmente. Entre otras cosas, desde luego están la implicancia histórica, estética, sin embargo, podemos abordar los museos desde distintos aspectos y hay tanta diversidad, tanta riqueza en aquello que la verdad lo hace una fuente inagotable. Así que es por eso que al menos por mi parte me siento tan atraído por lo que generan los museos también y uno lo ve reflejado precisamente en esto, es una red que no se ha estancado, ha ido creciendo de una forma súper orgánica. De hecho, general, en todas estas otras redes sociales que se han ido creando, no tenemos publicidad, la verdad, no ha sido necesario porque finalmente también a través de los aportes de otras personas y también con los contenidos que hemos ido creando, entendiendo esta comunidad, ese crecimiento ha sido de lo más natural y la verdad es que los resultados, sobre todo este último tiempo, yo me atrevería a decir que durante la pandemia en adelante han sido bien satisfactorios. Sí, me encantó todo lo que sucedió en la pandemia, que es uno de los temas que estoy viendo contigo, porque muchas de las personas que somos asiduos a los museos, desde jóvenes, desde niños, diría yo, porque se volvió generacional. Uno creció yendo a los museos porque nos llevaban en la escuela, en el colegio, y después tú se lo vas transmitiendo a tu familia y ya es otra, una semillita que germinó ahí, pero cuando se cierra por la pandemia, empezamos a buscar opciones y ahí estaba Museo de los Museos. Exactamente, y también fue, así como dijiste, tuve una forma de reacción, de resistencia más bien, para que también como este trabajo que hacen los museos no se apagara con el tema del aislamiento social, que fue tan complejo de sobrellevar para todo, en todo ámbito, obviamente desde el aspecto laboral, psicológico, individual, pero también colectivo. Y en ese entonces también creo que en parte por esta formación y vinculación con lo que respecta a las nuevas tecnologías, esto es profesionalmente, porque también es un tema que me gusta muchísimo. Sí. Supe como de alguna otra manera canalizar estas dos herramientas. Uno era, bueno, las nuevas tecnologías, pero también la necesidad de poder comunicarnos a través de esta herramienta durante este periodo tan, tan complejo. Y es así que en la pandemia aparece este streaming. Como una especie de programa que fue Museo en Cuarentena, que también marcó un periodo bien importante para la gente que trabajamos en museos en la región, porque durante cerca de un año y medio, estuvimos transmitiendo en directo todas las semanas con invitados de diferentes lugares del mundo, incluso compañeros chilenos en ese entonces, un compañero se quedó atrapado en Azerbaiyán durante la pandemia. ¡Wow! Nicolás Roja, y estuvimos transmitiendo en directo con él, así, bueno, con gente de España, de Ecuador, México, desde luego, y como te digo, se dan conversaciones súper interesantes, súper profundas, que claro, el concepto era Museo en Cuarentena,
Sin embargo, también íbamos tratando temas de actualidad y cómo la pandemia y este aislamiento iba afectando también a la disciplina y al trabajo con las personas, que es lo que finalmente nosotros hacemos. O sea, el trabajo de los museos tiene un fin, que es llegar con ese contenido, esa información, ese conocimiento a las personas. Y sin ella, sin esa vinculación, se hacía súper complejo. ¿Y cómo iban apareciendo también estas nuevas formas de vincularse sin tener la presencia física, sin como la cercanía corporal, que también es uno de los elementos que era muy común antes de la pandemia de relación en el espacio museal? Pero eso claramente cambió y bueno, quedó reflejado en todos esos capítulos que están alojados ya también en el canal de YouTube de Museo de los Museos. Sí, que es un repositorio magnífico. Se los recomendamos para quien no lo conozca, chequen ese repositorio. Es una joya porque tiene información científica, información práctica del día a día, de cómo resolver el día a día en los museos. La gente que nos ve desde Tucumán, en Argentina, hasta Tijuana, en México, hay muchas personas que trabajan en museos de sitio que luego les hace falta esa información, esos tips que no tienen la formación. Ahí pueden encontrar joyas, de verdad, joyas que crearon ustedes para disposición de todo el mundo. Exactamente, bueno, y es lo otro, también como siempre hemos visto esto con el sentido de comunidad y de colaboratividad entre la y los profesionales, entendemos que cualquiera de estos aportes que se vayan generando a través del diálogo son útiles para otras personas, como bien dijiste tú y lo enfocaste muchísimo. Yo también creo que es un tema que debemos poner en relevancia, que es la capacitación de las y los profesionales de los museos. Es fundamental porque quizás por acceso, en ese caso por la pandemia u otro elemento, no en todos los casos es posible. Y este tipo de recursos son grandes herramientas para autoformarse. Y esas herramientas que se van adquiriendo también permiten desarrollar un trabajo mejor y más profesional, incluso siendo trabajadores unipersonales en museos, porque sabemos cómo es la realidad de nuestra región, es diferente, por eso yo lo remarcaba harto con el tema identitario, Francisco, tiene que ver con que en Europa quizás esto no pasa, o es muy difícil que pase, son Sí. museos enormes, que tienen otro volumen de recursos, de públicos también, pero acá en la región nos encontramos con estas problemáticas. Falta de financiamiento, falta de personal, falta de capacitación, y por eso cada uno de estos trabajos, creo que, o en el fondo de estos aportes, se van viendo reflejados en que van sirviendo, van siendo útiles para, en este caso, el mejor desarrollo de nuestra disciplina. Yo lo digo también en esta parte como activista y también como activista de los museos y también como parte del directorio de ICOM Chile. O sea, como que una de nuestras líneas de trabajo también es precisamente el mejorar las condiciones laborales y esas condiciones laborales parten también con la capacitación. Ojalá que vengan de estamentos superiores, los ministerios de cultura de cada país, etcétera. Pero también, esto lo digo de una manera súper personal, creo que todo parte por uno. O sea, si uno quiere formarse y hacer un mejor trabajo, para empezar está el tema de la pasión, y por eso también hoy en día todas estas herramientas nos permiten ir conociendo otras formas de hacer nuestro trabajo de una manera óptima. Sí, maravilloso, de verdad es un gran aporte. Ya lo dijiste muy bien, ¿no? Creo que todos padecemos de lo mismo. La rotación de personal, que también es algo, aquí en México los municipios cambian cada 3 años de personal. Y igual que las bibliotecas públicas, que ya saben que Infósferas hablamos de galerías, archivos, bibliotecas y museos, en las bibliotecas públicas sucede algo parecido. Cambia la administración, se retira el personal, entra personal nuevo que muchas veces no tiene los perfiles. No ha pasado por la experiencia, entonces aquí hay un súper recurso online, gratuito, preparado por profesionales y no solamente por profesionales que tienen conocimiento académico, sino que ya viven día a día los museos. Eso también es muy importante. Así es, Francisco. Así como te digo,
En el fondo, todo este trabajo que ha sido un muy lindo trabajo y que ha ido creciendo con la pandemia, ha ido también permitiendo que esa idea original, como la génesis de todo, que fue la creación de la comunidad, Sí. se fuese, además de ir creciendo, de ir acercándose. El museo en cuarentena generó eso, o sea, como que muchas personas que en ese tiempo yo conocía, o así como a ti, por redes sociales, quizás está, no sé, como uno que está informado un poco del trabajo que hacen el AI y los colegas en la región, está siempre viendo los ¿Sí? posteos que realizan y es como que también tuviera un vínculo de cercanía. Yo también he visto todo como tu trabajo y así con las personas que participaron en el Museo en Cuarentena, pero no los conocía físicamente. Y después la vida misma nos ha encargado de juntarnos y obviamente un gran abrazo. Yo el año ya antepasado estuve en Praga, en la Asamblea General Mira, de ICOM, de ahí cómo sí. compartí. Sí, bueno, y compartí con muchísimos de estos colegas que participaron en el Museo en Cuarentena y así otras redes de contacto súper, súper buenos que se han ido formando gracias también a este proyecto. Y quería comentarte otra, como otra arista, por así decirlo, De del esto. Museo de los Museos, exactamente, y que creo que es súper bonito y también les dejo cordialmente invitada a quienes no participen. En la pandemia, durante ese periodo, y también como una manera de, por así decirlo, innovar, la herramienta no lo era en lo absoluto, que básicamente era WhatsApp, generamos un grupo de WhatsApp. Yo me declaraba antes de la pandemia, te lo juro, así como un ante-WhatsApp, porque me cargaba estar ubicable, me cargaba que me mandaran mensajes a cada rato. Y durante la pandemia instalé WhatsApp y así como en el Museo de Cuarentena dije, bueno, esto puede permitir generar un vínculo y una red súper interesante de personas que trabajen y es mucho más directo, se puede generar foros de discusión, entre otras cosas. Y creé el grupo de WhatsApp de Museo de los Museos y hoy en día tiene como cerca de 350 personas participando y va creciendo todos los días, van llegando solicitudes y es súper interesante. Ahí, como te digo, desde que se generan redes de trabajo, invitaciones profesionales a conferencias cruzadas, se van generando también alianzas o la gente va realizando sus consultas muy específicas de las áreas de trabajo en las que se desenvuelven los museos. Te pongo un ejemplo. Oye, tengo en la pandemia, se dio la pregunta, oye, ¿hay algún protocolo para hacer una Claro, sí. exhibición itinerante? Y bueno, y ahí empezaron a salir también las distintas realidades de los países como para tú hacerte una idea y poder desarrollar también ese proyecto de la mejor forma. O sea, a ese nivel de utilidad y también lo otro que destaco es que en el fondo no es una comunidad fría, sino que también es muy reflejo de Latinoamérica, creo yo. Esto, insisto, no pasa lo mismo en Europa, no es esa realidad de cuando uno, por ejemplo, se va a un seminario, un congreso, termina y abrazado, te puede ir a comer a un bar con la gente, después seguir en contacto. En Europa es mucho más frío, acá somos personas cálidas y la verdad es que también se ve reflejado en esa vinculación y en lo que siempre queremos de alguna u otra manera impulsar, que ese vínculo sea un vínculo afectivo real y que obviamente nos beneficie a todas y todos. Sí, y la comunicación no es jerárquica. He visto que es lineal, es de par a par, y esa generosidad que siempre nos caracteriza, ¿no? En el mira, te lo presto, mira, me encontré esto, localicé aquello. Yo no lo sé, pero Diego lo conoce, o Lupita lo tiene, cosas así. Sí, tal cual, y lo que dice es muy cierto porque, o sea, en esa red hay desde estudiantes, porque no solamente se ¡Oh, qué buen limita a punto! profesionales, hay estudiantes y personas interesadas, pero que quieren involucrarse más o quieren hacer carrera o profundizar más en cierto tema, y directores de museo. Y claro, como dices tú, una de esas características es la generosidad, la horizontalidad del grupo. Si tú también te fijas, mi rol ahí de alguna otra forma, entre comillas, de mediador, pero trato de eliminar los
Pam y, y nada más, el resto se va dando de una forma súper orgánica en los mismos temas de conversación, las consultas, o sea, en el fondo la red lo va utilizando en función de sus necesidades y eso, como te digo, tiene vida propia. O sea, yo me imagino y espero, así como con el grupo y las otras comunidades que tienen esa al menos orgánica, es que eso siga funcionando. Siga yo o no, obviamente, algún momento tendré que desaparecer de este plano y bueno, ojalá que eso siga funcionando de la misma manera y de forma autónoma. Fíjate que me interesó mucho contactarte, igual por las redes sociales, después de ver el gran trabajo, porque yendo a dar luego las pláticas de marketing, a veces nos invita por lo de Infósferas para dinamizar redes, ¿no? O que cuentes consejos en algún foro de estudiantes o de profesionales o de o regional, algún foro regional. Y la pregunta recurrente es eso, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos, cuáles serían los tips, cuáles serían las buenas prácticas para que una comunidad funcione? Lo que tú has dicho, que sea autogestiva, respetuosa, enfocada, que tenga focus en el tema y que no me quite mucho tiempo porque los profesionales no se atreven a hacer Exacto. esto porque piensan que les va a llevar otra jornada de trabajo. ¿Cómo ves esto? ¿Qué recomendarías? Si se puede hacer recomendaciones. Sí, claro, bueno, y esto, insisto que es súper una apreciación personal, pero como esto es mi pasión, no lo veo como un trabajo, y creo que ahí puede ser Punto número una gran uno. diferencia, claro, una gran diferencia. Yo de verdad, ahora por ejemplo, hace poquito salí de vacaciones, yo trabajo, no sé si saben, pero trabajo en el Museo Violeta Parra acá en Chile, un arduo trabajo, hemos pasado por cosas muy intensas este último tiempo, ya eso es harina de otro costal, pero en el fondo también me quita bastante tiempo de vida ese ámbito y tengo que de alguna otra forma compatibilizarlo para no descuidar este otro aspecto que tiene que ver con mi pasión, que es el museo de los museos. Y la verdad es que cuando lo hago me divierto un montón y he tratado de llevarlo de esa forma y también aprovechar esa experiencia desde la vereda y la vereda del profesional de los museos para identificar ciertas cosas que quizás son puntos en comunes. Y es ahí cuando hemos llegado, por ejemplo, al contenido de ciertos memes que he visto que han generado gran impacto en términos también pues, de visualizaciones de ese contenido, porque creo yo es que se ve la gente reflejada en ellos, pues, y eso es precisamente por estar en esa misma vereda, o sea, como que tener los mismos problemas. Y realidades de la y los trabajadores de la región hace que se genere identidad. Y obviamente eso también me hace reír a mí, o sea, me la paso bien. Eso es con respecto a un contenido que genero de alguna u otra forma, también como por sanidad mental, como por canalizar quizás todas esas precariedades que tiene el mismo sistema museal de la región, pero creo que hasta en los problemas hay que tomárselos con humor para visibilizarlos. Podría ponerme en el plano más grave y denunciar. Sí, también creo que se hace. De hecho, tenemos como otra sección que son las alertas museales, que ahí se visibilizan esos problemas más serios, no solamente de la región, sino que en el mundo. Cuando hay quizás robos de alguna pieza, algún problema en particular, alguna catástrofe con algún museo, entre otras cosas, pero también se pone el plano serio en el contenido que se va formando. Y así podría mencionarte hartas cosas, como por ejemplo, ahora lo otro que estamos explorando y ha funcionado súper bien, que también creo que es un elemento que es fundamental, es la oportunidad de trabajo. La gente quiere y necesita trabajar. Y eso como contenido ha sido súper potente. Ahora empezamos a explorarlo más en Instagram, pero también venimos trabajando en LinkedIn ese contenido y la verdad es que ha sido súper exitoso. Ya ahora, por ejemplo, el Museo de los Museos en LinkedIn tiene cerca de 12.000 seguidores, ha ido creciendo muy rápido también por el compartir esas oportunidades laborales que no solamente son acá en Chile, sino que en la región, entendiendo lo mismo. O sea, que esta comunidad
impacta a ese grupo de personas. Y así, como te digo, quizá en este caso en particular, siento que estar informado es fundamental, conocer la actualidad de el tema que uno trabaja específicamente acá, los museos, es indispensable, porque si no, tampoco tienes tema. Puedes conocer mucho de la teoría, pero como en cualquier disciplina y como cualquier cosa de la vida, esto va cambiando, va mutando y van pasando cosas. Y es fundamental tener esa información, porque la información, como dicen, es poder. Y claramente hay que administrar ese poder. Y siento también que con una comunidad tan grande como la que tiene hoy, Museo de los Museos, es fundamental tener conciencia de ese poder y administrarlo de una buena forma, insisto, en el beneficio de todas y todos. Maravilloso. Ahí está para la audiencia de Infósferas estos súper consejos. Y bueno, yo también les podría agregar algo de lo que he visto en el trabajo que se hace en Museo de los Museos, es que se adecuaron perfecto. Está perfectamente entendido para qué sirve cada red social y está perfectamente alineado con los principios de comunicación y bien utilizada cada herramienta. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, se comprendió. TikTok. TikTok, claro, siempre me olvido de TikTok, ya es un tema generacional. Sí, Exacto, pero están también muy bien imagínate, entendidos. y gracias por como ese comentario, Francisco, pero de verdad, también creo que se me había quedado en el tintero, pero sí, es Sí. muy importante el trabajo y los contenidos que se van desarrollando. Si bien hay algunos que pueden ir circulando en todas esas redes por los formatos, pero no el mismo contenido funciona o es amigable para todos los sitios. Por ejemplo, el tema de los memes, el LinkedIn no funciona o en general no ha funcionado, y la verdad es que, claro, tiene un perfil profesional más serio que, por ejemplo, TikTok, que puede ser algo mucho más relajado y distendido, donde ahí el valor del contenido tiene que ver por la historia, por la profundidad y también por la cotidianeidad de cómo es el relato, muy similar quizá a lo que pueda pasar en Instagram, pero sí, tienes toda la razón, es fundamental entender el formato. Y por último, déjame decirte, ya que hablamos como de formatos, ¿cuál es el que más me gusta y el que me A ver. gustaría que tener como mayor presencia? Pero estamos trabajando para eso, y bueno, desde luego les dejo cordialmente invitados para que lo vean, es YouTube. De hecho, sacamos un último video que creo está súper interesante, que es del Museo del Juguete El Chileno. juguete chileno, lo Eh, reposteamos. exactamente. Lo estrenamos y me parece que es un contenido que a mí me gusta bastante hacer por la duración, porque da un tiempo más extenso en la vorágine de los contenidos, muy rápido, muy fácil de digerir de otras plataformas como Instagram y TikTok, por ejemplo. Pero en el caso de YouTube, de los videos largos, te permiten generar este relato, que además ese material sea, como se le conoce en el mundo de las redes sociales, como evergreen, que te sirva Sí. eternamente y una persona en 10 años más pueda querer informarse de lo que era, quizás en este momento, de qué se trata el proyecto de ¿cómo se llama?, del Museo del Juguete, y lo va a encontrar. Y así hemos ido generando también nuestro repositorio de museos, porque en Museo de los Museos coleccionamos museos que se han transformado en nuestro lema, y es por eso, como te digo, que estamos constantemente incrementando esa colección de museos, que se basa precisamente en eso, en recopilar experiencias de profesionales de museos, de proyectos museales, y que finalmente pueden ser también de gran utilidad o aporte para quienes estén interesados en el tema. Maravilloso. Pues bueno, amigos de Infósferas, ahí tienen una cápsula de verdad de esas con Forticalcio y Nutrihierro. Muchísimos elementos para que ustedes analicen, compartan, sigan las redes sociales. Les vamos a dejar otra pequeña cápsula al cierre para que vean toda la variedad de contacto, de comunicación, de contenidos que nos entrega Museo de los Museos. Y pues vamos a despedirnos, Esteban. Mandan un mensaje a la gente que nos ve en América Latina, en España y la comunidad de habla hispana en Estados Unidos y Canadá.
Muchas gracias, Francisco, nuevamente por la invitación. La verdad es que me pone muy contento de que otros colegas de la región reconozcan el trabajo que se está haciendo. De verdad siento que es la mejor manera de darle a uno ánimo cuando está desarrollando esta labor de forma desinteresada, no remunerada, entre otras cosas, solamente por pasión. Creo que es fundamental, como lo dije en un momento, a mí me mueve eso en la vida y que quiero y creo transmitirlo también. Así que les invito a todas y todos a que, desde luego, nos sigan en todas las redes sociales de Museo de los Museos, sobre todo en YouTube. Acuérdense y suscríbanse al canal que vamos subiendo contenido corto y de estos videos largos que ya les mencioné hace poquito, donde podrán ver estas experiencias museales que no solamente están en Chile, sino que en la medida que estamos viajando también hacemos esas coberturas. Así que les dejo un gran abrazo y estamos a disposición para también cualquier contacto que quieran establecer o formar parte de esta red en todos los formatos que ya les comentaba anteriormente. Así que un gran abrazo. Maravilloso. Pues yo soy Paco del Reyo. Me despido. Esto es Infósferas desde Santiago de Chile. Chao, que estén bien.